si me da vergüenza. ¿Que por qué? Porque lo normal, ¿no? Sin comprar no se puede vivir. Y que todo lo que te hace falta lo venden. Las cosas hay que comprarlas, no crecen de los árboles. Es que no entiendo la pregunta. No, yo no compro. Comprar es una mierda. A ver, es el problema más grande de la humanidad. Bueno, de la parte de la humanidad que puede comprar, claro está. Paso de meterme en las tiendas, de agobiarme con lo que cuesta encontrar el aparcamiento, toda esa bulla. Yo lo compro todo desde el sofá y me lo traen a casa y listo. Yo no creo que se me vaya de las manos. Es comprar de forma inteligente, tener estrategias para conseguirlo. Cuando veo una oportunidad, pues la aprovecho. No sé para qué estamos haciendo esto. No sé, yo creo que es interesante. Hay que pensar para que las cosas cambien. Tú siempre con lo mismo, que las cosas cambien, que las cosas cambien. ¿Tan mal te va a ti? No es eso, pero a ver que... Pero a ver que... Es que esto es una gilipollez. ¿Y por qué has dicho que sí? Porque me daban el día libre y estoy harta de este trabajo de mierda. Andy, déjalo. Claro, qué fácil, déjalo. ¿Y de qué vamos a vivir entonces? Te falta tanto para vivir, ¿eh? ¿De verdad tú piensas antes de hablar? ¿Cómo coño te crees que se pagan las cosas? Que aquí la que más gasta eres tú, que yo no compro de... ¡Joder, porque soy la única que trabaja! Pero... ¡Sandra! 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 Que tengo cita en el médico y que voy a llegar más tarde. Si eres una de las 50 primeras, tienes un descuento de un 70%. Eso quiere decir que un abrigo de 600 euros pues me iba a salir... pues por un montón menos. No iba a trabajar y perder esa oportunidad. Vaya pasada, un abrigo de marca y con ese descuento. No podía no comprarlo, es que era una oportunidad. Salvo que lo pidas a una página de China, que siempre pues puede tardar más por el tema de las aduanas. No es muy legal eso, pero tú ya sabes. Pues mira, si va los lunes a primera hora, como es el día que entra la mercancía, pues puede ser la primera en conseguir las novedades. Yo le digo a mi jefe que los lunes tengo rehabilitación a las 10 y voy por la calle con cuidado para que nadie me vea. Si las cosas funcionan así, es que no te puedes estar preocupando de todo el mundo. La culpa es del gobierno y de las multinacionales. Cuando llega esta época es terrible. Cuando no tenía niño era diferente, me daba igual, pero ahora quieren cosas y habrá que dárselas. Voy a comprar lo que más me convenga a mí. Es que si no miro yo por mí misma, ¿quién lo va a hacer? Nadie. ¿Hemos terminado ya? Pues que cuando llega mola muchísimo. De todos modos, si no llega, pues no pasa nada, porque tampoco pierdo mucho dinero. No, yo no creo que tenga ningún problema. ¿Por qué iba a tener yo un problema?
trabajar para comprar solamente, eso es absurdo. Se puede vivir sin comprar. No te olvides de comprar los yogures. No, esos no, los de pepitas de chocolate. Sí, que esos están muy feos. Y compra algo de carne para la cena. Ah, por cierto, tráete un paquete de patatas y Coca-Cola que esta tarde vienen los chicos. No, maratón de Juego de Tronos. A ver, yo trabajo para mí. Comprar lo que me gusta no creo que sea ningún problema. Quiero decir que yo no le pido el dinero a nadie. Bueno, luego vuelven al colegio y cuando le pregunte quién le ha traído los reyes, pues quiero que esté contento, que no se avergüence. Quiero que sea feliz. Hasta en las cárceles, ¿sí? Es la nueva forma de esclavitud. Les pagan casi nada y así producen las grandes marcas, ¿eh? Pues sería ir en contra de la evolución, ¿no? Pero ahora la vida es así. La ropa que yo compro es ropa de marca. Es ropa de Europa o ropa italiana. Es que si solo le damos eso, pues eres el peor padre del mundo. Es que también por mi trabajo yo tengo que ir bien vestida. Yo no puedo ir de cualquier forma. Es que en mi trabajo la imagen es muy, pero que muy importante. Es el tercer trabajo que tengo. Pero siempre hay alguien que te ve. ¿Pero por qué lo iba a dejar? Si no es nada malo. No comprar. Así de fácil. Romper. Romper con todo el impuesto. Esa es la clave. Joder, el que no quiera que le exploten, que no trabaje ahí. ¿Acaso voy a tener yo la culpa de lo que pasa en la otra punta del mundo? Pues no, yo no creo que sea ninguna manera de saciar nada. Yo tengo una vida buena, pues una vida normal. Al final, me llevo toda mi vida intentando buscar dinero para conseguir cosas que en el fondo no quieres. Esta sudadera, menos de 2 euros. Una pasada, ¿no? No creo que haya nada que solucionar. Cada uno puede ir como quiera. No, no creo que haya una solución real a esto. La gente no está preparada a nivel psicológico. Sé que es un trabajo digno. Pero me gustaría que no existiera la Navidad. No, no pienso dejar de comprar. Es mi dinero y hago con él lo que quiero. Pues no. Además que no me gustan tus preguntas. Parece que quieras que me sienta mal, que me sienta culpable. ¿Acaso puedo yo arreglar el mundo?